Las autoridades municipales dieron el arranque formal al programa Unidos con la Gente, que busca atender la problemática de la sociedad, dijo Víctor Manuel Manríquez González, presidente municipal. Con la presencia de representantes de medios de comunicación, se dio arranque formal al taller de capacitación para periodistas, organizado por la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, a mando de la licenciada Julieta López Bautista, quien agradeció la presencia de los legisladores Ángel Alanís, Ángel Cedillo, Socorro Quintana y de Gabriela Molina, directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Mariano Torres Santoyo, secretario municipal de Planeación, dijo que ahora el informe de gobierno municipal se llevará a cabo por ley en los primeros 15 días del mes de agosto. A fin de prevenir accidentes y colisiones de los puentes en Uruapan, se están haciendo supervisiones en ellos luego de la experiencia tenida con el ubicado en la calle Manuel Ocaranza, del que ya casi está terminada su reconstrucción, informó Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, secretario municipal de Obras Públicas. La Asociación Civil Dar Amor y Esperanza busca el respaldo de la población para poder dar un mayor alcance a las acciones altruistas que realiza para el apoyo de personas con cáncer. A través de las convocatorias que oferta el Instituto Nacional del Emprendedor, buscamos derramar en promedio 200 millones de pesos en beneficio de los pequeños y microempresarios, expresó Salvador Abud Mirabén, delegado en Michoacán de la Secretaría de Economía. El ingeniero Manuel Trejo García, empresario del sector de las telecomunicaciones, refirió que ha habido respeto al ejercicio periodístico en el estado de Michoacán. El municipio de Uruapan cuenta ya con 30 elementos de la Policía Michoacán, mismos que ya aprobaron los exámenes de control y confianza, además de que por lo menos 40 de los expolicías municipales ya presentaron dicho examen esperando evaluación, señaló el enlace de Seguridad Pública Juan Martín Vega Villalobos. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, ha ejercido en lo que va del año 200 millones de pesos de 2.600 que habrá de aplicar en los diferentes programas de apoyo al campo para Michoacán. 104 incendios han afectado 722 hectáreas de bosque en la región de Uruapan. 30 elementos de la CONAFOR han trabajado a marchas forzadas para poder controlarlos, expuso el coordinador regional de incendios forestales de la CONAFOR, Juan Antonio Moreno Centeno.